Castillo y muralla de Buitrago de Lozoya. Buitrago de Lozoya se caracteriza por poseer el único recinto amurallado completo de la Comunidad de Madrid. La muralla sigue el curso del río Lozoya y en partes de su recorrido se asienta sobre roca dura. Buitrago es un pueblo situado en un lugar estratégico, por lo que una buena defensa resultaba fundamental. Los más de 800 metros de perímetro amurallado están siendo restaurados con financiación pública para permitir el tránsito de visitantes. Tradicionalmente se ha asegurado que las murallas de Buitrago son de origen musulmán. Parece estar documentado que la primera fase de la muralla, a la que se tiene acceso desde la parte alta de la Torre del Reloj, descendiendo por unas escalerillas, pudo ser realizada durante el siglo XI. La segunda fase, es decir, la muralla que vemos a simple vista, habría sido construida durante el siglo XII. El recinto amurallado tuvo más fases, sin embargo, las principales son las dos previamente mencionadas. Junto con las murallas, el castillo es el elemento más importante de defensa del propio recinto amurallado. Fue construido en estilo islámico entre los siglos XIII y XIV, para reforzar la zona sur del recinto, que no contaba con la protección directa de las aguas del río Lozoya. Tiene cinco torres propias, más otras adosadas directamente en la muralla. Su función, inicialmente defensiva, dejó paso gradualmente a una utilización más residencial, tras la reforma efectuada en el siglo XV por Íñigo López de Mendoza, señor de Buitrago y primer marqués de Santillana. A título de anécdota, mencionar que antiguamente existía un puente que conectaba el castillo con la zona boscosa al otro lado del río y que conducía en apenas un par de kilómetros hasta la otra residencia que tenían los señores de Buitrago en aquella época, el Palacio del Bosque.